Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Apreciados hermanos de Yo Creo en Dios, en este bello y grandioso día les deseamos toda la felicidad y bendiciones de nuestro Creador. Existen periodos en nuestra vida en los que al parecer nada de lo que hacemos nos sale bien. Los negocios se truncan, las ventas no fluyen, no conseguimos empleo, no surgimos en nuestro trabajo, no brillamos en el estudio, se nos dificulta conseguir pareja o si tenemos una relación, se torna conflictiva. En términos generales, parece que todo lo que emprendemos o hacemos estuviera lleno de trabas y problemas. La buena noticia es que para esos días de desaliento, tribulación y dificultades, te traemos esta milagrosa oración a la Virgen María de Satanudos para que nos ayude a abrir los caminos de bendición para nosotros y nuestras familias y desate todo enredo y confusión que se pueda presentar en nuestras vidas e interceda ante Dios Padre misericordioso para que perdone nuestros pecados y nos vea con ojos de bondad. Te invitamos a hacer esta oración durante 9 días seguidos y podrás ver los cambios que sucederán muy pronto en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, llena de la presencia de Dios nuestro Señor, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre Celestial, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestras vidas y nuestros caminos, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión y con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden que nos acerquemos a Dios, para que, siendo libres de todo engaño, hallemos al Padre Celestial en todas las cosas que hagamos y digamos y le podamos presentar nuestras vidas y nuestras decisiones para servirle a Él con amor a través de nuestros hermanos. Santísima Virgen María, tú que eres la que desata los nudos, te pido este día por estas intenciones en especial que tanta inquietud han traído a mi vida. Santísima Virgen María, desata el nudo de los miedos y temores que me quieran acechar, para que sea libre de inseguridades, timidez y aislamiento, y que mi vida se transforme en armonía y felicidad. Virgen de paz, también desata los nudos de la ira, la agresividad y de la violencia. Ayúdame para tener control de mis emociones y frustraciones, y corrígeme con amor para que sea una persona sensata y reflexiva que pueda escuchar a los demás. Dame la paz y tranquilidad que necesito. Querida Madre, concédeme tu compañía en todo momento y que tu amor permanezca en mí y rodee todo cuanto realice en este día. También ayúdame a perdonar las ofensas que me hacen a diario, y que de igual manera puedan perdonarme por mis errores o malas acciones.
Inmaculada Virgen María, la de Satanudos, intercede ante Dios nuestro Señor para que Él bendiga nuestras vidas y que nuestras labores diarias sean de su agrado y den fruto en abundancia. Y de esta manera nos conceda también un corazón generoso con nuestros hermanos más necesitados. Dulce Corazón de María, desata los nudos de las enfermedades, preocupaciones y angustias que se pueden presentar, y sana nuestros cuerpos y mentes, para que gozando de buena salud, podamos alabarte con alegría. Virgen amorosa, desata en mí todo sentimiento de maldad, desamor, indiferencia e injusticia, y desde hoy ayúdame a entregar mucho amor, alegría y gozo a todos los que me rodeen, para que mi vida y la de los demás esté llena de armonía y felicidad. Así sea. Ahora haz el salve, un Padre Nuestro, tres Ave Marías y tres Glorias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook.